primera vez que se habló de VideoSign fue en el año 2008. Después que yo vi el documental realizado por el canadiense Sam Dunn, El viaje de un metalero, ese es el título, The Headbanger Journey. Yo vi que él entrevistaba a músicos incluso famosos. Y él fue haciendo todo eso, yo dije, coño, ¿por qué no hacer un fanzine así? Entrevistarlo con las cámaras de video y distribuirlo en un DVD. Fui corriendo para casa de Ivo Luis. Hacíamos juntos en esa época el fanzine Incendrak. Y estábamos parados. Precisamente nosotros teníamos Incendrak parado. Llegamos 4 años sin poder publicar el cuarto número. El cuarto número de Incendrak tuvo muchos cambios por eso mismo. Y yo le digo, mira Ivo, ¿qué tú crees de esto? Y realmente allá en el 2008, Ivo Luis me plantea unas razones que él tenía toda la razón, unas razones muy lógicas, que no contábamos con cámara para realizar las entrevistas, no teníamos una cámara con un enchufe, una toma de micrófono, no teníamos micrófono, la cámara fotográfica que nosotros teníamos era de él, era una camarita normal de estas, hacemos muy buenas fotos, pero ni siquiera es una cámara profesional. Las computadoras que teníamos en aquel momento, de hecho yo tenía una laptop 24, 1.6, eso no es una computadora, eso es una falta de respeto a la tecnología. Y Volví tenía cuando había también otra 24, por ahí, 2.3, 2.5 en micro, era una giga de RAM, yo creo que no llegaba ni a giga de RAM, aquello era un desastre, pero bueno, con esa computadora hacíamos el Incendrak, para eso funcionaba muy bien. Pero para estos programas de edición de video, y sobre todo video de alta definición, se necesitan computadoras con muy buenas características, ¿no? Pues bueno, ya con el tiempo desechamos la idea del video sign y seguimos tratando de sacar Incendrak al aire hasta que ya dejamos de vernos, no. Aquello murió y un día él llega donde estoy yo y me dice, ya sé que tú crees, ya tengo una gente que nos puede imprimir el Incendrak, te interesa, no sé qué. Yo le digo que no, que ya yo no pretendía seguir haciendo ese trabajo con Incendrak, que me interesaba más lo otro. Y ya, pero no. La idea seguía fría. Hasta que el año pasado, en el verano del 2011, revisando internet, yo me pongo a ver que sobre todo en YouTube habían publicado muchos videoclips de bandas cubanas que yo ni tenía conocimiento de que existían esos videos. Empiezo a descargarlo y a verlo y aparecen presentaciones en vivo de la banda y cosas. Y digo, oye, vale la pena que toda esta información se compile de alguna forma. Yo, me parece que es el momento justo para hacer el video sign. Y bueno, se lo planteé después a Aramis Laurencio. Aramis es el representante de la banda Unlike Domain. Y Aramis es una gente que él es muy colaboradora con los fanzines y le gusta todo eso. Él siempre nos escribía sus cartas a Incendrak y eso. Y pensé en él y lo llamo. Le digo, Aramis, ¿qué crees de esta idea? Y Aramis ni caso me hizo. Le hablé del libro que estaba escribiendo. Humberto Manduley, que está reescribiendo el libro de rock en Cuba. Le dije, mira, y también Humberto está haciendo esto, ¿me puedes ayudar con esto? Y me dijo, no se me olvida más nunca, me dijo, sí, eso sí me interesa. Eso sí me interesa, quiere decir que lo otro ni pensamiento, ¿no? Pero bueno, le dije, compadre, bueno, ¿qué tú crees de mi idea? ¿Me puedes ayudar? Dice, mira, yo conozco a alguien, es un muchacho que trabaja en el telecentro de Matanza, que él hace página web y hace un programa en la radio y eso, él se llama Gustavo Rodríguez Luque y me suena el nombre y reviso y estaba en la lista de amigos míos en mi cuenta de Facebook, en mi perfil de Facebook, le escribo a su correo electrónico y le digo, necesito ver si, ¿cómo fue? Quiero proponerte algo, así mismo fue, quiero proponerte algo, así de sencillo. Y Gustavo me responde, ¿qué quieres proponerme?
Y entonces le meto una parrafada con con toda la técnica a la que yo disponía, ¿no? Las características de mi computadora, las cámaras con las que yo contaba, los trípodes, todas esas cosas. Y le digo, mira, es para hacer esto. Y Gustavo ni insistió, Gustavo mismo, claro que sí, vamos a hacerlo y podemos hacer esto y esto. Y ahí Gustavo se disparó. Como gente es mucho más joven que yo, Gustavo tiene solo 24 años. Como joven tiene esa sangre, tú me entiendes, que se quiere comer el mundo y dijo, pero suave, suave, vamos a ver qué podemos hacer con el primero. Y todo eso fue a golpe de chateo y correos electrónicos, ni siquiera una conversación telefónica. Y nosotros nos conocimos por primera vez, nosotros nos vimos frente a frente, el 23 de agosto del 2011 en el Brutal Fest acá en Matanzas, cuando el Festival Brutal Fest pasó acá, nosotros nos conocimos allá, coincidimos. Entonces yo soy Mengano, ¿cómo anda? Nos presentamos nosotros mismos. Y bueno, ¿qué hacemos? No, sí, ya, ni siquiera hablamos de eso. Más o menos conversamos algo, pero no fue nada sólido. Siguieron los chateos y las llamadas telefónicas hasta que le dije, vamos a hacerle la entrevista a los Rezambín, que ya estamos listos para esto. Rompimos con Rezambín, nos fuimos al Eurometal. En el Eurometal ahí más o menos coincidimos con alguna gente. Ya habíamos ido a Cienfuegos, habíamos cogido a Agar y a Molder. En el Eurometal cogimos a Carlos Forné. Después regresamos y la última entrevista fue la de Poker Club. Solo unos 15 días antes de la presentación en Granma. Y ahí más o menos, corriendo, lo hablamos con Jairis, hicimos el Notisign, lo presenté. Yo estaba presentando a que. Con un DVD portátil, enseñándole a la gente con ese DVD player portátil lo que era, de lo que se trataba, y la gente estaba así, con los ojos abiertos así grandes, porque no, ni siquiera así entendían de qué se trataba. Yo te digo, el VideoSign, si tú no lo tienes en tus manos, si no lo ves, si simplemente la gente te hace cuento o ves lo que está posteado en YouTube, no te das cuenta del trabajo, del concepto del trabajo como es. Tienes que tener el disco quemado, con sus menús, con su cosa, con su portada, para tú entender de qué viene VideoSign. Pero bueno, esa es la historia tras las cámaras. ¿Cómo hacemos cada VideoSign si está bien pensado? Nosotros decidimos hacer el segundo VideoSign en Granma, en las romerías de mayo, o sea, salir de ahí con todo el material para hacer el segundo VideoSign. El tercero lo hicimos en las romerías de mayo. El cuarto lo vamos a hacer en el Atenas. Y el quinto número lo vamos a hacer en el Ciudad Metal. Cada año, vamos a tratar de que el primer VideoSign del año se haga en Bayamo, el segundo VideoSign se haga en Pinar del Río en marzo, el tercero se haga en Matanzas, en el Atenas Rock, y el cuarto se haga o en Ciudad Metal o en el Metal HG. Vamos a ir alternando un año Metal HG, un año Santa Clara para ir recopilando diferentes bandas, pero es así. Es un festival para hacer VideoSign. No vamos a ir a más ningún evento hasta esos 3 meses que presentamos el otro VideoSign. Cuando presentemos ese VideoSign, vamos al otro evento y así. Nosotros vamos a ser vistos solamente en 4 eventos al año. Esos 4 eventos más o menos que te dije, ya no vamos a no ser que sean en Matanzas, algún evento aquí en Matanzas, el Brutal Fest, un evento y cubramos eso. Pero ya las otras imágenes que nos caigan serán de colaboradores, que le prestemos alguna cámara, ellos tomen las imágenes, nos traigan la información y con eso hagamos algo. Pero lo que somos nosotros dos, solamente vamos a estar trabajando en esos 4 eventos que te dije. Aparte de Gustavo y yo, el equipo actual de VideoSign, por lo menos las personas que nos ayudan constantemente y nos han ayudado hasta la edición del número 3, está Yairis Hernández, que es graduada de periodismo. Yairis
En estos momentos está cumpliendo su servicio social en el Telecentro Provincial Matancero de Bello y Murín. Con el nuevo año, algunas bandas han decidido alinear su... ¡Wow! Es el cambio de estilo del músico. Otra nueva producción black metalera se avecina este año de la banda de la mano. Otra nueva producción black metalera. John. ¡Ah, pero te refieres Bumblebee! ¿Cómo es? Bumblebee. Sorprendente 100. Le deseamos muchos éxitos. Relax. Yoga. Yairis es la encargada de hacer NotiSign. Aunque bueno, en el videosign número 1, Yairis puso su voz en la sección rometraje. Otra voz en off, una de las personas que no salen en cámara es Arnold Rodríguez, que bueno, Arnold es locutor de la emisora provincial Matancera, Radio 26. Bueno, mis amigos, son exactamente las 8:01 y estamos ya contratiempo aquí en Tiempo A con Gustavo Rodríguez. Buenas noches. Arnold está encargado de hacer los spots promocionales. Los spots, o sea, lo que nosotros, esos cortes que nosotros promocionamos, los demos de las bandas. Arnold es la persona que va diciendo los títulos de cada canción, el nombre del grupo. También eso lo ha hecho otro locutor, Michael Quintana. También nos ha ayudado con algunas promociones de sitios web y con algunos promos de los demos de las bandas, de los discos. Otro locutor de Radio 26 es Jesús García. Jesús ha puesto su voz, tanto en informaciones, la voz de Jesús la pueden reconocer, es quien hace la información sobre el fanzine de Delirium. Delirium es un nuevo fanzine que nos llega desde Santa Clara. Y hace también la información sobre el niño coreano, el niño que es fan de los Beatles, esa es la voz de Jesús García. Otra voz en off es mi sobrinita Beatriz Palacio. Beatriz es simplemente una estudiante de preuniversitario, tiene 16 años, no es una locutora profesional ni mucho menos. Ella no tiene una buena dicción, como casi todos los adolescentes cubanos se comen la mitad de las palabras, las letras, pero bueno, ella es la encargada, ella puso la voz de la información sobre el rol de la loma. Estaba bastante larga, una información como de 11 minutos. Ella leyó toda esa información y a través de ella otra muchachita, Isabel Cristina, es otra estudiante de preuniversitario sin experiencia ninguna en la locución. Ella increíblemente es la que más informaciones lee en el NotiSign, tiene 4 informaciones en el número 2, en el NotiSign número 2, y es la encargada de poner su voz en la sesión de videojuegos, y es la encargada de poner la voz en el rockmetraje del videosign número 2. Lo dio a conocer entre nosotros, los que amamos esta música. Otro colaborador que se nos unió en el segundo video sign fue Joure Merino. Nosotros nos encontramos en la primera presentación del video sign allá en Granma. A Joure le gustó la idea. Mientras él estaba exponiendo su presentación, o sea, lo que él llevó a los eventos teóricos de allá de Granma, era una presentación sobre la relación entre la literatura y el rock. A mí se me ocurrió ahí que él pudiera crear una pequeña seccioncita para sugerirle a los videos invidentes la lectura de estos libros que él estaba presentando allí, libros no solo de autores cubanos, sino de autores de Latinoamérica y de otros lugares del mundo. Y bueno, funcionó, grabamos hasta ahora, tenemos grabado cinco sugerencias literarias con Joure, y vamos a ver qué piensa
los videos sangrientes de él, ¿no? ¿Qué nos dicen? VideoSign, al ser un DVD con un menú que usted puede seleccionar lo que usted quiera ver, no debe tener un orden obligado, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hemos concebido que empiece con el NotiSign, que después siga una entrevista a una banda cubana, después la sesión dedicada a la serie Ages of Rock, a las edades de rock, otra entrevista a la banda cubana. Siempre va a haber una entrevista intercalada entre las sesiones del VideoSign. Bueno, luego de la segunda entrevista, la sesión de videojuego quedaría como entrevista intermedia, la sesión de Rock on the Radio, la entrevista al promotor de la radio. Luego seguiría lo que es la sesión dedicada a la serie Behind the Music, o sea, una serie que publica biografías o monografías de bandas internacionales. Luego, la última entrevista de banda cubana. Después, rock metraje, la sección de las películas que tienen relación con el rock. Y terminamos con la correspondencia, una sesión donde vamos a tratar de leer los comentarios que ustedes nos envíen, publicar alguna carta que nos han enviado, publicar los comentarios que se postean en Facebook. El VideoSign no tiene un menú concebido todavía. El primer VideoSign, nosotros hicimos un menú donde usted puede seleccionar las sesiones habituales, lo que siempre va a estar en VideoSign. Por ejemplo, el segundo VideoSign presentaba un menú principal donde usted seleccionaba diferentes submenús. Usted presionaba el botón, accedía a otro submenú, por ejemplo al de selección de sesiones o selección de escenas. Había otro submenú de los slideshows, o sea, de las fotos que nosotros hemos ido tomando por los diferentes eventos que hemos estado. En este caso, Rock de la Loma y el Eurometal, ahí hicimos uno en la show con todas esas fotos. Teníamos otro submenú con los trailers, o sea, avances de algunas de las sesiones que iban a salir publicadas en el VideoSign número 3, el Behind the Music de Megadeth, el Guitar Hero, las edades de rock, entrevistas, cosas así. Teníamos otro submenú donde usted podía seleccionar entre los 5 videos que el equipo de VideoSign, o sea, cuando decimos equipo, es Gustavo y yo, hemos tenido la oportunidad de firmarle un tema en vivo a November Charlie, Seichi Sandai, Jeffrey Dahmer, Septum, hicimos otro tema a Septum, y otro tema a Diadema. Esos temas fueron grabados, dos fueron grabados en el Eurometal, en el Malsing, en La Habana, y tres de ellos fueron grabados durante la celebración de Rock de la Loma. Bueno, VideoSign está siendo distribuido en formato DVD. Es una caja con un disco DVD, un disco normal de 4.7 GB. Tiene una portada que está hecha en papel de foto. Dentro tiene un inlay donde podemos encontrar los correos electrónicos nuestros, los contactos, el equipo de VideoSign, agradecimiento. Este sí está hecho en papel normal, en hoja normal, es una impresión regular. Y bueno, viene una caja mini. No es la caja dividida regular, la caja negra esa alta. Y bueno, exhortamos a todos aquellos que se hagan con un ejemplar de VideoSign, que lo copien, que no se queden con él, que lo pasen y que se lo enseñen a todo el mundo para ver si el año que viene ya VideoSign está disperso por toda Cuba.
El video sign es editado completamente con la suite de Adobe, la suite CS5. De esa suite nosotros usamos el Premiere para editar video, After Effects para hacer lo que es las promociones, todo lo que es la pacotilla esta que están viendo aquí. Utilizamos Photoshop para trabajar fotos, diseñar logotipos, y utilizamos el Soundboot, lo que era el antiguo Audition, para bueno, algún problema de sonido, mejorar algún sonido. Ya generalmente se hace con esto. Pudiéramos utilizar el programa del Adobe, el Adobe Encore, para hacer el DVD, un programa profesional que hace un menú de DVD increíble, pero al ser un programa profesional no cuenta con codecs para reducir lo que es el bitrate, la calidad de los videos, que te permite, por ejemplo, como el Nero o como el DVD Outdoor, te permite coger 13 horas de video y ponerlas en un solo DVD que viene normalmente para 2 horas solamente de reproducción. Entonces, para hacer el DVD nos estamos auxiliando hasta el momento con el Nero Vision. El Nero automáticamente te toma ahí, son 3 horas, 4 horas, te lo ajusta y le resta calidad al DVD. Por eso puede ser que en un televisor usted lo ponga y se vea bien, es una resolución de 720x480 y funciona bien. Pero cuando lo pone en una computadora, prácticamente lo que está viendo es un VCD, le sale mucho el píxel y eso. Pero bueno, es el programa que hasta ahora estamos usando para comprimir los videos. Digo. Eso es lo que tenemos hasta ahora. La portada del VideoSign, recuerden, es una impresión, un papel de foto, un papel totalmente de brillo, casi siempre Kodak, es un papel Kodak, y va a tener siempre un miembro de una banda, en este caso es Fran, el vocal de los Rise and Bean. En el segundo VideoSign pusimos a todos los integrantes de Seishi Sandai. En el tercero está Bonco José Alfredo, que es el vocal de Aga 313, y así nos iremos manteniendo en esa línea. No pensamos en poner cosas abstractas, ni un bicho, ni nada de esto, no. Simplemente algunos de los miembros que fueron, de los músicos que fueron entrevistados en el VideoSign, ¿no? Efectivamente, siempre mantenemos al lado izquierdo las sesiones, ¿no?, que van a estar fijas ahí: NotiSign, Rockmetraje, Rock on the Radio. Por acá siempre vamos a poner los grupos que son entrevistados, algún pedacito del videojuego. Ahora lo estamos poniendo del lado de acá, y bueno, el logotipo. El logotipo del VideoSign es una película, un pedazo de una película de foto, de un celuloide con VideoSign escrito arriba. Un logo bastante sencillo, es nuestro logo. Y bueno, en el interior tenemos una impresión en papel normal, ya que es para eso, para buscarlo. Están los agradecimientos, están los contactos, están los créditos, todo el equipo que realiza VideoSign. Esta es la del número 1, esta está la del número 2, prácticamente lo mismo. Puede ser que tenga la fecha. Ajá, acá arriba va a aparecer la fecha en la que fue editado el VideoSign y los meses que recoge, la información de los meses que recoge el VideoSign. La forma de locución de VideoSign es una cosa que prácticamente no ni se piensa, no está ni siquiera pensada.
Yairi llega, se sienta y hace el notizaín como ella quiere que salga. Yo no le digo, mira, puede ser que alguna vez yo le diga, mira, habla más lento, porque atropella palabras, pero la forma de proyectarse de ella, yo no influyo en eso, Gustavo tampoco, no tenemos nada pensado, es una cosa totalmente espontánea por su parte. En las entrevistas nosotros igualmente no tenemos una actuación predefinida ni nada por el estilo. Nosotros somos en las entrevistas tal y como pues somos, ¿no? No queremos fingir una cosa que no somos, parecer aquí ahora un presentador oficial y decir, sí, buenas tardes, nos encontramos con la banda holguinera de Hex, ellos no van a estar, no. Queremos dar una imagen desenfadada. Vamos a aspirar la S como buenos matanceros que somos. Vamos a cambiar la R por la L como buenos matanceros que somos. Y al no ser un medio oficial, al ser un medio alternativo, un soporte alternativo, no nos estamos cuidando a la hora de decir la más llamadas, malas palabras, no. De hecho, tenemos un cartel puesto en la portada, tenemos la típica etiqueta esa de control parental, esa parental advisory. Si alguna persona ve el video sign y se siente como que ofendida o molesta porque se dicen esas palabrotas ahí, bueno, ya usted tenía en la parte de afuera una advertencia de que puede encontrarse cualquier cosa, de que no es apto para menores, ¿no? De las condiciones que tenemos aquí los cubanos para los conciertos es de pinga, ¿sí? El que lo quiera bien, el que no también. Si nos podemos reír, nos vamos a reír. Si podemos llorar, vamos a llorar. No hay nada que nos ate a hacer videosign así. No, videosign tiene que ser así. No. Nosotros, si llegamos a entrevistar a un grupo y el grupo es un jodedor como Rise and Bean, nosotros vamos a reírnos como Rise and Bean. Si a lo mejor le entrevistamos a un grupo, no sé, de metal de estos que son súper serios, que ni siquiera se ríen, a lo mejor, como imagínate tú, cuando esa gente está con esa cara seria delante de ti, tú, bueno, sí, aquí nos encontramos con. Entonces, le haces la entrevista un poco más serio. Si son gente cortada, a lo mejor tú te cortas, a lo mejor tú le transmites a ellos lo que tú quieras, como tú quieras que ellos se proyecten. Ya eso lo iremos cogiendo con el tiempo, ¿no? Nosotros no somos comunicadores profesionales, ni nada de eso, ni tenemos técnicas de entrevista, ni nada. Y lo mismo pasa con todo el mundo. Las muchachitas son estudiantes, ya no tienen conocimientos de locución. Y los locutores, ¿qué tú le vas a decir? Los locutores tú le das el texto y le dices, mira, yo quiero un esto es para un spot. Y ellos, que son locutores, lo dicen a su forma y así viene para acá y así está saliendo. No sé, no. Pero bueno, lo esencial es eso. La línea del video sign va a ser así, desenfadada, jodedora, a reírse. A ver si podemos quitar un poco de la amargura esa que tienen los rockeros cubanos. En cuanto al vestuario, quizás yo salgo mucho, sobre todo con mis pulóveres de Iron Maiden. Yo soy fan de Iron Maiden y tengo unos cuantos t-shirts de Iron Maiden. Gustavo sale con sus pulóveres de AC/DC y etc. Yairi sale como ella le da la gana, pero bueno, decir que no es un uniforme, no, nosotros hacemos las entrevistas cuando estamos por ahí, cuando nos vamos para algún festival o algo de eso, y cuando yo me voy para un festival, yo personalmente me voy con mi pulóver prieto, no me voy para un festival con mis otros tipos con mis otras ropas, ¿no? De otros colores o lo que sea, pero no. Existe el chance, existe la posibilidad de que sí, de que algún día hagamos una entrevista en camiseta. Quizás algún día hagamos un festival en la playa, ¿no? O sea, un festival en una playa y todo el mundo haciendo la entrevista en trusa, en calentico, imagínate tú.
gente. Pues. La gente ahí, la muchachita en tanga ahí, a lo mejor le hacen topless ahí, no sé. Pero lo que quiero decir es eso, que el hecho de que hasta el momento hayamos repetido bastante los pullover prietos, el típico pullover prieto metalero del bicho, de la portada del disco, no quiere decir de que siempre sacamos con estos pullover prietos. De hecho, mucha gente ha sugerido que Yairis, ¿por qué no se pone un pullover prieto con un bicho, con no sé qué? No es nuestro objetivo transmitir de que para ser rockero haya que andar entubado siempre con un pullover prieto de eso. De hecho, los rockeros más famosos del mundo, los metaleros más famosos del mundo, no andan todo el día con la ropa prieta, ni con el pelo largo, ni con el pelo suelto. Simplemente eso, ha tocado la suerte de tener esa ropa, que nosotros ni siquiera hemos pensado cómo queremos salir. Bueno, videoclip como tal no hemos hecho. Lo que hemos hecho son esas cinco. Hemos grabado cinco presentaciones en vivo, cinco bandas. Grabamos. La primera grabación fue a November Charlie, en su debut en Malsín, en el Eurometal, durante la celebración del Eurometal. Y nos impactaron tanto, una banda, era su primera presentación, y lo hicieron tan bien que grabamos el último tema, es el tema de la aventura Chiralá, Dueño de la Luz, una canción del grupo Arte Vivo. Ellos hicieron un cover ahí, nosotros grabamos el cover completamente. Bueno, se puede decir que soy yo parado con la cámara así, ese fue grabado a una sola cámara. Luego, al otro día, en el mismo Eurometal, tomamos unas imágenes a Septum con una de las cámaras mini DV, porque se nos había acabado la carga de la cámara HD, que es con la que hacemos estos trabajos. Y bueno, no quisimos conservar las imágenes en DV, porque no tiene la misma calidad de las otras, pero tampoco queríamos desperdiciarla. Entonces yo simplemente cogí, en postproducción le añadí un color azul, un tono azuloso a las imágenes de Centum, y con la canción Can You Game Screen hice un montaje con las imágenes que teníamos de ellos. Nosotros no grabamos esa canción de Centum, nosotros fuimos cogiendo pedacitos de diferentes presentaciones y canciones del ensayo, de la toma de audio, y con eso hicimos el segundo videoclip. Ya el tercero fue a la banda Seichi Sandai de Ugin, porque los entrevistamos, y como queríamos poner en el intermedio de la entrevista o un videoclip o una presentación en vivo de la banda, y ellos no tenían ni lo uno ni lo otro, cuadramos con ellos, y ya entonces usamos las tres cámaras, pusimos una cámara fija en el escenario, no recuerdo realmente si fue por, creo que fue por el lado derecho, que tomara el grupo y parte del público. Gustavo se quedó sobre el escenario desde el otro ángulo, y yo debajo del escenario fui grabando, y nosotros grabamos, ponemos las tres cámaras a grabar sin ponchar, y luego vamos seleccionando las mejores imágenes, y bueno, hicimos el primer videoclip live a tres cámaras con los Seichi Sandai. Luego la otra noche se presentaba Diadema, que era una banda nuevecita también, y entonces decidimos hacer lo mismo, usamos las tres cámaras, ni siquiera contamos con ellos para grabar el tema, grabamos el primer tema, ellos tocaron ahí, lo tocaron bastante bien, a pesar del audio, ¿no? No era un buen audio. Y fue la segunda canción que grabamos con un audio en vivo, ¿no? No, la tercera. Porque no, la única canción que... los únicos videoclips que tienen playback son los de Septum, porque realmente el audio en vivo de Septum no tenía buena calidad, al igual que la de Jeffrey Dahmer. El último videoclip que realizamos fue con Jeffrey Dahmer. No teníamos un video con Nate Cardoso como vocalista, y bueno, aprovechamos ahí también que estábamos en el rock de la Loma, y grabamos a tres cámaras,
y bueno, el audio no estaba bueno y pusimos un tema que ellos habían grabado en su último año. Pero ya así, no hemos hecho un videoclip como tal. Ahora estamos preparando algo con Hex, que sería el primer intento de un videoclip sin recursos. Hay quien dice videoclip de bajo recursos, nosotros es sin recursos, sin luces, sin nada, una sola cámara ahí. En su local de ensayo, vamos a ver qué sale de todo esto. Ahora hay buenas ideas. Vamos a ver cuando esté listo qué piensan ustedes. Hasta ahora ya, para el tercer número, hicimos lo mismo con Klein en su propio local de ensayo ahí. Utilizamos algunas imágenes, es con playback también, no es en vivo. Y ese trabajo también lo hicimos con Hex. Esa sí es en vivo, es una grabación en vivo en su presentación en la romería de mayo. Y vienen incluidos en sus entrevistas en el video sign número 3. De VideoSign es totalmente de mi autoría. Son canciones que yo he ido componiendo, tienen algunos años. Unas son más nuevas, otras son melodías mucho más viejas, pero bueno, al no tener una voz grabada, yo las he utilizado con música de fondo para las cortinas, para los spots de promoción, y están funcionando bien. Algunas están grabadas totalmente digital, solamente con programas de hacer música, y otras sí, están grabadas con instrumentos. Las he grabado yo, el tema de presentación del video sign, es un tema instrumental que yo le puse Fate Weavers. Algo así como tejedores del destino. Esa canción fue producida y fue grabada por Iván Leonard, guitarrista y director de la banda Moonlight Domain. El pro decía, está en la cara sonando ahí. Sí, yo grababa más o menos 4 pistas de guitarra. Y entonces, para arriba, abajo. Uno de nuestros colaboradores. Bueno, la única canción que sí no es de mi autoría es el tema de presentación de la sección Rock on Radio. Bueno, yo me inspiré en esa misma canción, es una canción de una banda glam, Firehouse, una banda americana de glam. Y entonces en esa misma canción, en su título, Rock on Radio, fue donde yo me inspiré para titular esta sesión, que apareció por primera vez en el fanzine y sin drag. Pero bueno, apartando ese tema, Rock on Radio, todas las demás músicas que se escuchan a lo largo de las cortinas de VideoSign es de mi autoría. NotiSign es simplemente eso, un noticiero dentro de VideoSign. Brindar informaciones de la escena rockera. Y bueno, en el primero y en el segundo hemos incluido noticias internacionales. En el primero hablamos de los ministros de Relaciones Exteriores noruegos que tenían que estudiar black metal. Ellos tenían una asignatura que se llamaba black metal,
Y hablamos también de John Taylor, que fue el guitarrista, es el guitarrista que tiene el récord en velocidad en guitarra eléctrica. Y bueno, lo resto ha sido noticias, si alguien, cambios de alineaciones en la banda, grabaciones nuevas, reseñas a conciertos, cosas así. NotiSign es la sección más difícil del VideoSign porque necesitas muchas imágenes de varias bandas. Normalmente hay más, se pueden encontrar más de 10 informaciones. Casi siempre son 10 informaciones de 10 bandas distintas. Y bueno, a nosotros estar comenzando con este proyecto, no contamos con un banco de imágenes en video de las ciento y pico de bandas cubanas que existen, ¿no? Y las que surgen todos los días. Todos los días nos llegan noticias de nuevas formaciones. Entonces no podemos graficar eso. Sí tenemos algunas fotos y las hemos estado usando, pero bueno, no queda muy bien esas fotos animadas, a veces un poco tedioso, ¿no? Y no nos gusta mucho abusar de eso. Por lo que nos llegan informaciones, pero no podemos publicarlas simplemente por el mero hecho de no contar con un banco de imágenes de la banda. Son muy pocas las bandas que se te acercan con un DVD. Mira, esto es un DVD, una presentación de nosotros en tal concierto, y ahí hay fotos, y ahí está la biografía, y ahí está. Si todas las bandas cubanas, yo pienso que a partir de ahora muchas bandas se empiezan a preocupar por esto. Si las bandas cooperan con eso, con sus amigos, aquellos que lo firman, de recopilar sus videos y hacérnoslos llegar, bueno, el trabajo será mucho más fácil. Y cuando las bandas tengan alguna información, simplemente nos llaman por teléfono. Óyeme, fulano de tal ya no se llama así, se llama tal cosa. Tenemos imágenes para poder publicar esa información, ¿no? Y no aburrir, no siempre estar hablando de las mismas bandas. Otra cosa que nos choca mucho es a la hora de hacer las pequeñas entrevistas esas donde los integrantes de la banda hablan de los detalles, los percances, las cosas que les pasan en sus bandas. Porque tenemos que estar ahí en la acción, ¿no? Tenemos que movernos hasta la provincia, o ellos tienen que estar aquí para nosotros poder entrevistarlo con el micrófono, con la cámara HD, ¿verdad? Para que todo quede bien. De todas formas, una buena opción es buscar un lugar donde no haya mucho ruido, y con una camarita normal usted le hace un plano de entrevista a un miembro de la banda, él habla un poquito alto. Bueno, sí, nosotros somos tal banda y hemos cambiado la alineación, ahora se encuentra Menganito tocando el bajo. Y usted quema eso en un disco, o lo guarda en una memoria, o lo hace llegar como quiera, y funciona también, siempre y cuando la calidad de audio sea buena. Ustedes han visto que nosotros no somos los reyes del audio ni nada de eso. Simplemente lo que hace falta es eso, que los colaboradores nos ayuden con la confección del NotiSign. Lo otro es los fondos, el escenario de los NotiSign. El primer NotiSign es hecho contra una de las paredes de mi cuarto. Es simplemente eso, Yairi, con una pared de mi cuarto de fondo. Y entonces cogimos, le hicimos una foto a este mismo monitor, es una foto fija, y en ese monitor van saliendo algunas imágenes de lo que ella está hablando. Para el segundo NotiSign, como que quisimos alardear de las cosas que podemos hacer, ¿no? con las computadoras. Y creamos este estudio, un estudio virtual. Sale Yairi a unas ventanas grandes así de cristal, y detrás de un buró y una pantalla por aquí. Y bueno, verdad que está chulo eso, pero como que nos dimos cuenta después que no tiene que ver con el rock, está un poco serio para lo que queremos transmitir con el VideoSign. Entonces para el tercero vamos a estar estudiando algunos cambios ahí, vamos a ver cómo nos queda el tercer NotiSign y si es del agrado de ustedes, ¿no? Y bueno, lo que Yairi respecta, ella cada vez se está metiendo más en el trabajo con NotiSign. Ya simplemente no es un reproductor de letras, ¿no? Ya ella llega y dice, mira, cambien esto, no me gusta esto. Yo pienso, es la periodista de acá del equipo, es la que tiene conocimiento.
y es la que más nos puede ayudar con eso mismo. Y bueno, en cuanto a su forma de conducir, ella no es locutora, ella no ha dado ningún curso de locución y pienso que con el tiempo ella va a ir mejorando, como iremos mejorando todo. Normalmente, si estamos en Granma, tratamos de entrevistarle a los grupos que nosotros creemos, va a ser más difícil encontrarlos nuevamente, vernos cara a cara nuevamente. Y si hay un grupo en Guantánamo y estamos cerca, el grupo de Guantánamo tiene prioridad ante un grupo matancero, ante un grupo habanero, ante un grupo cienfueguero o ante un grupo de Villa Clara, porque son las provincias que están alrededor nuestro. Nosotros ir hasta La Habana o ir hasta Cienfuegos o Santa Clara no es muy fácil, y en Matanzas estamos aquí. O sea, nosotros como que hemos estado guardando, lo tenemos como comodín a los grupos de estas cuatro provincias para cuando nos queda algún bache con los grupos que sean de lugares más, que nos queden más lejos a nosotros. Bueno, vamos, hablamos con el grupo esto, mira, ¿qué crees? Podemos hacer esta entrevista. Pero no, que no vaya a haber ningún criterio de que como que estamos nada más que entrevistando a las bandas orientales ni nada de eso, no. Simplemente es que el segundo video Sainz se realizó en Bayamo y todas las bandas que tocaron en aquel evento eran orguineras. La única de las tunas fue Prótesis. Hablamos con los Prótesis para una entrevista, pero ellos tocaron y se fueron al otro día y no hubo chance de entrevistarlo. Perdimos a los Prótesis. Después fuimos a las romerías de mayo. En las romerías de mayo solo habían bandas orguineras, habaneras, los Rezambín Matanceros. Ya entrevistamos a los Rezambín, las bandas de La Habana, como ya dije, las tenemos ahí cerquita para que ya aprovechamos y entrevistamos a otras cuatro bandas orguineras. A lo mejor no son bandas de puntería, a lo mejor son bandas nuevas, pero son bandas de rock cubano, se están esforzando al igual que todo. Quizás al ser bandas orientales y por el fatalismo geográfico se están esforzando mucho más, en una comparación que a lo mejor es fea, pero bueno, merecen una entrevista en este nuevo proyecto, ¿no? Ahora, la realización de las entrevistas es fácil, como ya estaba diciendo, es poner las tres cámaras. Nosotros empezamos las entrevistas como la de Rezambín. La de Rezambín yo la hice sin un guión, sin nada. Yo me senté con ellos a conversar y estuvimos conversando 43 minutos exactamente. Recibí muchas críticas por eso, una entrevista demasiado larga. Estoy de acuerdo con todas esas críticas. Después que yo tuve que editar esa entrevista, me alarmé, ¿no? Y dije, no, verdad que esto es mucho. Eran 43 minutos de edición y realmente rinde. Luego Gustavo hizo la de Mordor. Tuvo sobre los 20 minutos también. Yo hice la de Asgard después, igual. Después hicimos la de Poker Club. Gustavo hizo la de Poker Club y siempre estuvo picando sobre los 20 minutos y nos dimos cuenta de que era demasiado tiempo. Y ya tenemos estipulado hacer 5 minutos de la entrevista, poner un videoclip o una presentación en vivo de la banda en el intermedio y 5 minutos más. Esto da traste más o menos con 15 minutos de entrevista, pero bueno, con un videoclip en intermedio no es tan tedioso, tanto rato hablando, la baba ahí, la bobería. En el segundo video sign se pueden ver que ya estamos utilizando estas tarjetas que tienen el logotipo, ese video sign. Ya aquí nosotros ponemos estas tarjetas y ponemos unas hojas ahí con más o menos con una guía de las preguntas. Muchas veces no ni siquiera preguntamos en el orden en que lo tenemos concebido previamente. Eso va variando con el entrevistado, ¿no? Como la entrevista funcione. Y ya en el tercer video design, Gustavo muy espontáneamente hizo así en una entrevista, ¿no? Tú sigues conectado con video design y como que vamos a coger eso como sello, ¿no? Finalizar las entrevistas así. Y tú sigues conectado con video design. La sesión de las 7 edades de rock, increíblemente, empieza a salir a partir del segundo video sign.
porque a nosotros se nos olvidó ponerla en el primero. Nosotros no nos dimos cuenta, estábamos con el corre-corre de sacar el primer número, estábamos medio que nerviosos con eso y se nos olvidó. Las series estaban en la computadora, llevan en el disco duro hace muchos años, pero simplemente se nos fue publicar eso y bueno, ya en el segundo video sign ya aparece el primer capítulo. Esta serie cuenta con 7 capítulos, por eso se llama Las 7 edades del rock. Pero bueno, nosotros estamos picando esos capítulos al medio, donde ellos ponen el intermedio para comerciales, ahí nosotros hacemos un corte, por lo que vamos a, en vez de 7 capítulos, nosotros vamos a estar brindando 14 capítulos de Las 7 edades del rock. O sea, habrá para 14 videos ahí, ojalá que podamos llegar al número 14. Y bueno, cuando se nos acaben las edades de Rossi, se nos lleguen a acabar para el video 6 número 15, tenemos guardadas ya otras series así que tienen que ver con la historia del rock. Tenemos historia del rock and roll desde los mismos inicios, desde las raíces del blues. Tenemos historia del thrash metal, tenemos historia del black metal, del grunge, del punk. Tenemos muchas cosas que podemos ir publicando en ese espacio. Luego de la segunda entrevista de VideoSign viene una sesión, va a estar fija una sesión de videojuegos. Es la sesión de los videojuegos que tiene relación con la música rock. El primero fue la relación, es una banda que existió en Japón, Los Magos Negros, que el director de la banda, el compositor principal de la banda, era el creador de la música para el videojuego Final Fantasy, ¿no? Nosotros tomamos esa relación entre el grupo de rock, Los Magos Negros, y el juego Final Fantasy. Es una serie de juegos, tiene como 15 partes, una franquicia bastante larga, y quisimos llevarles esto a ustedes, que tuvieran conocimiento de que esto existe, porque Los Magos Negros lo que hicieron fue adaptar las canciones de los videojuegos. Esta serie está saliendo desde el Nintendo, o sea, desde los sistemas de 8 bits. Prácticamente la música era digital, se oía muy, muy, muy mal, eso no era música, eso eran sonidos ahí que trataban de sonar a música. Pasó al Super Nintendo, el Sega Genesis, así, pasando por todos los equipos, hasta los equipos actuales de 256, 512 bits. Y ellos han adaptado esa música a una banda de rock progresivo, una banda Dream Theater más o menos, que bueno, son canciones en su mayoría instrumentales, y ahí en ese primer videojuego y rock quisimos destacar, ¿no?, este grupo, que sin duda para muchos en Cuba es desconocido. Y ya en el segundo video sign pusimos una serie de juegos que es más explícito el rock, que es la serie Guitar Hero. Guitar Hero ya cuenta con 5 títulos de lo que es la serie oficial, y tiene unas cuantas ramificaciones de, por ejemplo, tiene a Aerosmith, tiene un juego que es netamente dedicado a la música de Aerosmith, tiene uno dedicado a los Beatles, otro dedicado a Van Halen. Y bueno, para el tercer video design tomamos otro Guitar Hero que está dedicado, está centrado en la carrera de la banda Metallica, ¿no? Y no, tenemos guardados otros juegos por ahí. Vamos a seguir hablando de los juegos de la saga Guitar Hero. Vamos a incorporar otros juegos que no, ya no son con ese control de guitarra. Y si ustedes quieren esa sesión, sí. Si ustedes quieren esa sesión, se va. Eso queda a consideración de los videos en evidencia. Bueno, la entrevista intermedia del video sign es la entrevista Rock on the Radio. Es una entrevista que la hago yo, fija, esa es una entrevista mía. Y nada, es para, como mismo hacíamos en Insane Drag, destacar la labor de los promotores de rock en la radio, aquellos que defienden el rock tanto nacional como internacional, desde su puesto en la radio, en diferentes programas. Iniciamos
la primera entrevista con Carlos Forné. Esa fue una entrevista un poco difícil de publicar porque chocamos con Carlos en medio del Eurometal. En medio de la celebración del Eurometal dijimos: Carlos, mira, estamos haciendo esto, esto es un nuevo proyecto. No habíamos sacado ningún video sign hasta la fecha, pero ya él había escuchado por algunas personas que estábamos enfrascados en este proyecto y dijo que sí, accedió. Carlos es un buen amigo mío. Y subimos, fuimos al segundo piso del Malsín. Debajo estaba tocando Mordor, estaba en Mordor ahí en el escenario tocando. Hablamos con Alberto ahí y Alberto nos hizo los trámites para que subiéramos a firmar ahí arriba. Era una habitación bastante oscura, ¿no? es una habitación de poca luz. Y bueno, las imágenes no quedaron con mucha calidad. También, al estar tocando Mordor, tuvimos que usar el micrófono en la mano. Tuvimos que coger el micrófono en la mano. Yo le hacía la pregunta a Carlos, bueno, Carlos, y se lo pasaba. Carlos cogía el micrófono, bueno, sí, y tal cosa. Y entonces como que eso quedó feo. Ya después cuando llegamos a la casa, que vemos en la computadora que las imágenes estaban oscuras, que el micrófono es así, que... Estuvimos en la disyuntiva de publicar esa entrevista, ¿no? Incluso yo posteé un comentario en Facebook diciendo eso y varias personas, ponla a sí mismo, no importa. Y bueno, después analizamos más fríamente y nos dimos cuenta de que también era una forma de la gente darse cuenta de que haciendo videos hay no todo es color de rosa, de que no todo nos puede salir bien, de que debemos tener en cuenta muchas cosas, como es la iluminación, como es el sonido ambiente, para que no interfiera en el ruido. Y dejamos eso ahí para que los videos invidentes nos criticaran, ¿no? Eso mismo, de que nos esforzáramos más a la hora de buscar un local para entrevistar, un local iluminado, un local con buena acústica, un local sin tanta interferencia sonora. Y bueno, la entrevista salió. Carlos Forné es un excelente conversador. Hizo una entrevista muy dinámica, se puede decir que es la entrevista más dinámica que hemos hecho hasta ahora. Y nada, esperamos que a los videos ambientes les haya gustado, ¿no? Para el segundo Rock on the Radio entrevistamos a Yure Merino. Yure Merino se me quedó a mí para entrevistar en el cuarto número de Insanedra. En la misma sesión Rock on Radio, yo le mandé la entrevista a Yure y Yure me la... vio, me la respondió, yo la preparé en la página ahí, pero bueno, nunca pudimos imprimir el cuarto video sign, y entonces aproveché que me encontré con él allá en Granma y accedió a hacer la entrevista y se embulló, y entonces hizo también la colaboración de rock y literatura y hasta ahora, perfecto. Hicimos esa entrevista en la calle. Esa entrevista la hicimos en un parqueo frente a casa del promotor Pavel Rey, la gente pasando y nos miraba con las cámaras y genial, fue una entrevista genial. Detrás quedaba un círculo infantil y dice Gustavo que durante la entrevista los niños hacían así a lo lejos. Eso no se ve porque es una imagen que está fuera de foco, no se nota, está en un plano bastante lejos, la cámara está enfocada en Yuri. Y bueno, salió y fue también una buena entrevista, quedó bien iluminada para hacer en la calle, quedó con buen sonido, solamente algunos camiones que pasan, camiones que se escuchan demasiado alto por problemas en los motores, pero quedó bastante buena. Y bueno, la tercera, para el tercer video sign, presentamos a Giancarlo Escoba, él es el encargado de hacer el programa Cable a Tierra. Durante nuestra visita en Oquín aprovechamos y nada, le hicimos la entrevista. Otro excelente conversador, una persona muy bien preparada, una gente con experiencia en la locución, y fue una entrevista también bastante dinámica. La hicimos por primera vez en la misma cabina de transmisión de Radio Angulo. Hicimos esa entrevista, ahí fallamos otra vez con la iluminación, en una entrevista que algunos planos quedan con bastante poca luz, pero bueno, es una entrevista bastante amena, ya no es tan larga
como la de Yogure o como la de Carlos, ya hemos ido reduciendo el tiempo de las entrevistas, una entrevista sobre los 10 minutos y está demasiado buena y guau. Hasta ahora lo que tenemos pensado es seguir visitando provincias y donde quiera que encontremos a un promotor de rock en la radio, bienvenido sea a esta sesión. Con la sesión de Virgen de Music nos pasó lo mismo que con la sesión de las edades del rock, de las 7 edades del rock. Se nos olvidó incluirla en el primer video sign, las teníamos ahí archivadas en el disco duro, tenemos como 8 biografías de bandas internacionales, principalmente de bandas norteamericanas. Y bueno, en el segundo video sign ya incluimos la monografía de Pantera. Y para el tercero ya preparamos la de Megadeth. Decir que estas biografías son editadas, ¿no? Nosotros, ellos tienen al principio como una promoción de lo que va a pasar, y entonces entre los cortes comerciales ellos tienen lo que viene a continuación, y al principio ellos repiten más o menos por donde se van quedando. Nosotros hemos cortado todo eso porque al final es información repetida y es así como está saliendo. Por eso algunos que hayan visto estos programas por otras vías se darán cuenta de que faltan algunas escenas, pero que no afectan la historia que ahí se relata de esas bandas que nos gustan a muchos. El metraje surge de un día estar husmeando en la Wikipedia. Aparece una lista con una serie de filmes que tienen que ver directamente con el rock. No me refiero a películas documentales ni nada de eso, no. Películas con una historia, con una trama, muchas veces ficticia. El Hijo del Diablo, Rockstar, el Bote que Roqueó, las que hemos presentado nosotros, ¿no? The Doors. Y digamos como una lista de 15 películas. Y nos dimos cuenta de que podíamos incluir una sesión donde alguna persona hiciera un comentario sobre estas películas. Nosotros no queremos que la sesión siga con este corte, ¿no? De una voz en off diciendo el comentario. Hasta ahora estamos embullando a la misma muchacha, a Isabel Cristina, la que pone la voz en off, de aparecer en cámara, tipo, ¿no? Actor Estudio, 24 por segundo, no sé, que salga un rato ya en cámara y que otras veces salga su voz con imágenes de la película, ¿no? Con seguimiento de lo que ella está hablando. Si ella finalmente nos sigue diciendo que no quiere salir en cámara, que le da pena, que no sé qué, las puertas están abiertas. Si alguien que ve esta entrevista está interesado, por favor que se nos acerque y quizás esa misma persona pueda redactar el comentario de todas esas películas y ya podamos grabar todo. Esas películas están ahí, se pueden ver, se le puede hacer el comentario, esos comentarios se pueden grabar y se pueden archivar y se pueden tener almacenados ahí para futuros videos ahí. La sesión de correspondencia prácticamente no lleva explicación. No está concebida todavía, no está bien concebida. Nosotros ni siquiera sabemos cuando empiecen a llegarnos cartas y correos de la gente cómo vamos a leerla, pero queremos que nos escriban y de alguna forma vamos a publicarlas ahí. Ya hasta ahora hemos hecho una. Hemos puesto los comentarios que se postean en Facebook. Hemos puesto una carta que nos mandó Diana Sargentón, pondremos fotos, gente que nos han mandado fotos ya queremos incluirla. Pero bueno, recuerden que aquí ustedes van a poder verter sus opiniones. Si nos ven por ahí y quieren opinar algo sobre el video sign, nos lo dicen y en ese momento encendemos las cámaras, los micrófonos y los entrevistamos ahí, como lo hicimos con Diana, que ella sale diciendo lo que ella cree del proyecto. Cualquiera es bienvenido a
hablar ahí, decirnos lo que quiera, con nosotros delante de la cara. Nos puedes decir que somos malos en lo que hacemos, que nos quedan los planos feos, que todo. No nos vamos a poner bravos por eso. Nosotros estamos muy contentos de la labor que estamos realizando y lo que queremos es eso, que nos la tomen en cuenta, para bien, para mal, pero que sea tomada en cuenta. Y bueno, también en esta sesión incluimos un concurso de un video que nos encontramos en la web, un video que alguien hizo, que es un muñequito, es un power metalero discutiendo con un reggaetonero de qué música era mejor, si el power metal o el reggaetón. Pero bueno, de la forma en que el power metalero rebate al reggaetonero, es un poco medio que estúpida también, ¿no? Por eso nosotros creamos el concurso: ¿quién es más estúpido, el power metalero o el reggaetonero? Entonces ahí ustedes manden su sugerencia, sus cartas, lo que quieran, participen en el concurso y a lo mejor quién sabe si te puedes llevar esos premios, ¿no? Ya tenemos unos cuantos premios, tenemos un paquete de fanzines. Tenemos unos cuantos demos que nos han obsequiado las bandas para esto mismo, para el concurso. Y bueno, los premios de este primer concurso se van a estar dando en el primer aniversario del VideoSign. O sea, en el VideoSign número 5 ya debe salir esa persona premiada. No es un concurso de una pregunta correcta, ¿no? De una pregunta bien respondida, correctamente respondida, porque realmente es un concurso de opinión, ¿no? ¿Por qué tú crees que uno es más estúpido que el otro? Si los dos son estúpidos, si ninguno es estúpido, lo que tú quieras decir. Simplemente las personas que participen, vamos a coger el nombre, lo metemos dentro de algo ahí, hacemos un sorteo, metemos la mano ahí limpiamente, y el que gane, bueno, pues ganó. Y si vive lejos, veremos cómo le damos el gusto de premio. Pero nada, escriban, participen y sobre todo critíquennos. Entre cada sesión en el VideoSign nosotros ponemos como un bloque de spots promocionales. Cuando usted selecciona, sale la entrevista, usted ve la entrevista completa y después viene ese bloque de spots promocionales. Ahí podemos encontrar spots a sitios web, a emisoras, programas radiales, los promos a los demos de las bandas, varias cosas. Hay unos cortos que son, no sé, como tablazos de estos videos, videos cómicos, videos graciosos, que de alguna forma tienen que ver con el rock, ¿no? Tenemos el perrito ese que empieza a cantar de metal, el burrito que canta de metal, el loro que trachea. Hay varias cosas, gente que hace el stage diving y la gente se quita y se cae contra el piso. Es como un bloque para ir refrescando, porque queremos transmitir esa idea, ¿no? De que el VideoSign es como ese canal de televisión dedicado a rock and roll, a rock and roll cubano, que no tenemos, y que no tenemos por qué tener, ¿no? Porque no es rock, no es algo así como para tener un canal propio, ¿no? Empieza así, como que tú veas un programa y entre programas comerciales o spot publicitarios, ¿no? Y esa es la idea que queremos transmitir. Pero con el segundo VideoSign nos dimos cuenta de que mucha gente, por cualquier razón, quizás mayormente porque las entrevistas les resultaban demasiado largas, no terminaban de ver la entrevista y entonces se perdían el bloque de publicidad, de promociones que venía detrás de esas entrevistas. Por lo que para el tercer VideoSign decidimos pasar el bloque de promoción antes de las entrevistas. O sea, tienes que dispararte eso si quieres, ¿no? Sin adelantarlo, pero bueno, por lo menos lo ves. Por lo menos te das cuenta de la existencia de ese bloque promocional ahí, antes de las entrevistas, de las sesiones, lo que sea. Después que termine el bloque promocional, tenemos la entrevista. En el segundo VideoSign incluso, pusimos como una suerte de logotipo de esto, tipo, aquí tenemos uno. Este es el logotipo de cuando las sesiones terminan. Esto es más o menos, simboliza esto de la pelotica esa de Cubavisión, la estrellita de Tele Rebelde. Es así algo que dice VideoSign
ya empezamos a implementar eso. Es eso, es querer dar la idea que es un canal de televisión que está transmitiendo en vivo, que empieza su transmisión con un noticiero, con entrevistas, con programas, con sesiones, incluso con la correspondencia. Simplemente es un programa que sale cada 3 meses en la escena de rock cubano. Del videosign número 1 al 2 se pueden apreciar mejoras. La primera mejora que yo señalaría es el audio. El audio está mucho mejor en el segundo videosign que en el primero. En el primero el audio está fatal. No teníamos experiencia de cómo captar el audio con el micrófono unidireccional. Ya el segundo nos quedó un poco mejor. El tercero nos podía haber quedado mejor. Fallamos otra vez ahí. Hicimos entrevistas en lugares donde no debíamos hacerlas y hay un poco de interferencia sonora. Pero están mucho mejor que las del número uno, ¿no? Simplemente estoy comparando que debía haber mejorado, haber una mejora en cuanto al número 2, que no la hubo. Más o menos están ahí a la par. Otra mejora es el uso de las resoluciones. Cuando yo editaba aquí, yo ponía las resoluciones tal y como vienen. Hay dos cámaras que funcionan en 720x480 y otra cámara funciona en 1920x1080. Es alta definición y yo las dejaba así mismo. Entonces te salía una resolución 16:9, alta definición, pantalla ancha, y después te salía la otra en pantalla cuadrada y aquello se estiraba y se encogía y tú decías, y esto estéticamente lucía mal y se ve en todo el videosign, se ve en las entrevistas, se ve en el notisign, se ve en casi todo. Ya no pasa en el número 2, no pasa en el número 3 y no va a pasar en más ningún videosign. Eso era producto a que yo estaba haciendo un cambio de software. Yo siempre trabajaba con cámaras de video Sony, trabajaba con el programa compatible de estas cámaras de video, el Sony Vega, un programa de edición de la Sony, y yo estaba aferrado a ese programa. Era un programa bastante liviano, corría bastante fácil, pero ya las últimas versiones se estaban haciendo un poco pesaditas y yo como que quise retomar el Adobe Premiere, porque hacía muchos años que yo no usaba el Adobe Premiere. Creo que desde la versión 7, la 1.0, yo no lo probaba. Y cuando aquello, las máquinas prácticamente no existían, los dual core, eran los micros aquellos 21.4, 1.5, 1.2.0, las cosas aquellas que no hacían cálculo rápido. Y bueno, Premiere se movía bastante, bastante lento cuando aquello, pero no, ya volví a instalar la suite de Adobe CC5 y ha habido una mejora, sobre todo cuando hay una interacción entre el programa de fotos, el programa de video, el programa de postproducción y el programa de edición de audio. Todo está conjugado en esa suite y queda con mucha mejoría a la hora de las resoluciones, de la música, de las conversiones. Queda mucho mejor. Ya a partir del segundo video design nosotros estamos editándolo con la suite de Adobe CC5 fijo, y a medida que vayan saliendo las otras suites, ya está a punto de salir la suite CC6. Ya tenemos el Photoshop CC6 y el Premiere CC6, lo estamos probando. El Premiere estaba bastante bueno, el Photoshop todavía le falta unas cuantas herramientas. Esperemos que en la suite hayan arreglado todos estos problemas y nosotros vamos a hacer uso de ella, ¿no? Otra mejora es quizá la forma de proyectarnos Gustavo y yo en las entrevistas. Todavía como conductor estamos fritos, ¿no? Nos falta mucho. Vamos a ver cuándo podamos hacer algo que nos satisfaga a nosotros y que le guste a la gente que lo ve, ¿no? También el notisign dio un cambio tremendo. Es mucho más largo, muchas mejores informaciones, mucho mejores planos, está mejor concebido. Y también le hemos metido mucha pacotilla, estas presentaciones con muchas lucecitas, el logotipo, muchas promociones. Hemos mejorado también cómo se promocionan los demos.
hemos mejorado las promociones de los fanzines, hemos mejorado las promociones de los sitios web, e incluso el menú se ve una mejora del primer video sign al segundo. O sea, del primer video sign al segundo se ve un cambio prácticamente brutal, radical. Ya del segundo al tercero, el cambio no es tan grande, porque prácticamente para hacer el tercero tuvimos muy poco tiempo. Estaba demasiado pegado el festival de Pinar del Río con la romería. Pero bueno, ya para el cuarto, sí, entre la Atenas y el Ciudad Metal, sí vamos a tener 4 meses ahí de stand-by ahí para poder hacerlo. Porque deberíamos presentarlo realmente en el Metal HG, pero ya como hemos entrevistado a tantas bandas de Holguín, vamos a darle un chance a Holguín. Vamos a irnos a Santa Clara a ver qué podemos capturar por ahí. Y vamos a ver qué nos sale para el número 4. Para ser colaborador de VideoSign es simplemente tener ganas de colaborar con VideoSign. Nosotros no le hemos puesto pero a nadie hasta ahora, nadie que haya querido ayudarnos. No estamos haciendo ninguna audición, no es ni que ser ni locutor, ni camarógrafo, ni nada por el estilo, pero simplemente tener ganas de ayudarnos. Y ya, ¿cómo llegar hasta, bueno, contactarnos por el correo electrónico, por teléfono? Si nos ven por ahí con las cámaras y eso, y saben quiénes somos, se nos acercan. Oye, mira, yo soy Mengano, quiero colaborar con ustedes. Mira, tengo una cámara, mira, tengo computadora, mira, tengo esto, o no tengo nada y quiero hacer. Y nosotros ahí veremos qué se nos ocurre, pero hasta ahora no tenemos ningún impedimento. Que da igual si eres rockero o no, si tienes ganas de ayudarnos con un video, ¿sabes? Eres bienvenido. Pero como planes futuros, aparte de la realización del VideoSign, tenemos otros 3 proyectos en mente. Estamos cocinando 3 proyectos ahí, a ver si se dan. Son proyectos que tienen que ver totalmente con la música rock, con el rock cubano. Vamos a ver qué sale de esto. Proyectos totalmente novedosos, parecidos al VideoSign así, cosas que no se han hecho nunca. Y bueno, planes futuros con VideoSign específicamente. Queremos crear como unas sesiones así de participación, estar en un festival, Gustavo que salga caminando con el micrófono, como lo hemos hecho, preguntándole a los jóvenes, a los rockeros ahí, a los que estén participando, qué creen de cierto tema. Tenemos ya unos cuantos temas en mente, queremos al menos desarrollar al menos 13 o 15 guiones a tener material para trabajar, no estar trabajando tan improvisado. No, tampoco será una cosa muy estudiada que nos quede así, no, nos gusta que quede espontáneo, ¿no? Pero bueno, ir ya con una idea previa de qué queremos lograr. Queremos incluir esta sesión, pensamos ya para el número 5. Romperemos con el primer aniversario de VideoSign con una de estas sesiones. También queremos de alguna forma ir entrevistando integrantes de bandas que ya no existen, y sobre todo integrantes que ya no estén activos, integrantes de bandas que ya no formen parte de ninguna banda, o ni tan siquiera ya asistan a los conciertos de rock. Personas estas ya que están en su casa dedicándose a la crianza de sus hijos, quizás el trabajo mismo ya no les permite perderse para un festival por ahí. Queremos ir de alguna forma rescatando esa historia de rock cubano que no pudo ser tomada en video, ¿no? Vamos a ver para cuándo podemos hacer eso. Es un proyecto bastante difícil, porque es ir a molestar a una persona que tiene otro estilo de vida, que quizás a lo mejor ni se acuerda de eso. Pero bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Y quizás también debamos crear un espacio. Como mismo hacemos con los promotores de la radio, también un pequeño espacio de alguna forma. No sabemos si hacerlo todo junto, una especie de material especial, pero bueno, destacar a todas las personas que de alguna forma u otra han hecho fanzines,
han editado fanzines o aquellos colaboradores también que han colaborado con la creación de los fanzines en Cuba. Tocaremos la historia del fanzine en Cuba. Tenemos imágenes del primer fanzine que se editó en Cuba, el Destroyer Veins, una copia deteriorada, una copia prácticamente que es una reliquia de 1992, museable las hojas. Me parecen papiros egipcios eso de una momia. Son cosas que tenemos, son cosas que resultan interesantes registrarlas. Y más o menos en eso es lo que andamos enfrascados. Andamos dándole taller a esas ideas, vamos a ver qué nos sale. Pero bueno, primero queremos que lo que estamos haciendo actualmente nos quede mucho mejor, que primeramente nosotros estemos satisfechos con el trabajo que estamos realizando. Cuando nosotros nos sintamos satisfechos, quizás ya los rockers, aquellos que se dedican a ver videosign, también lo vean como una cosa que se hace con ganas, una cosa que se hace seriamente, un proyecto que se termina de una forma, si se le puede llamar, profesional. Nosotros no podemos terminar sin agradecer a todas las personas que nos han ayudado de las más disímiles formas con la confección de estos tres números de VideoSign. Músicos, promotores, personas ajenas al mundo del rock y los mismos frikis, el friki común y corriente, de donde salimos todos. Nosotros todos somos amantes de la música rock, unos más borrachos que otros, otros con más tatuajes que otros, otros con el pelo más largo que otros, otros más calvos que otros, pero al final todos somos frikis de nacimiento, creo yo. Agradecerle a todos ellos, agradecerle a todas las personas que nos han escrito, que nos han mandado comentarios, y agradecerle a aquellos que todavía no nos han visto, que nos vean pronto, y cuando nos vean ya están agradecidos de antemano.